Hola amigos, tenemos aquí una pantalla JVC de 55 pulgadas con la falla que están observando. Como lo pueden ver amigos, ahí hemos encendido la pantalla. Vemos que nos aparece el logo de inicio, que es Smart TV. Ahí nos aparecen unas franjas por en medio. Y al momento de encender completamente, se nos llenan de líneas verticales. Ahí está amigo, así nos aparece. Son puras líneas verticales que nos están indicando alguna avería en el panel LCD. Vamos a destapar completamente la pantalla hasta esta parte. Vamos a verificar si trae tecón por aparte. Y amigos, hemos ya destapado esta pantalla. Nos hemos ido directamente a esta parte de la tarjeta tecón. Al momento de desconectar este flector, ya tenemos imagen en la mitad derecha del panel y por lo tanto yo voy a proceder a anular líneas de este lado, empezando del lado izquierdo de este conector. Y bueno amigos, lo voy a hacer de una forma rápida. Voy a empezar a anular líneas y en cuanto quede, pues yo voy a adelantar el video para proceder. Y amigos, ahí ya hemos terminado el trabajo. Hemos anudado 5 líneas de la parte izquierda del flector izquierdo y pues ya tenemos imagen, nos ha quedado muy bien. Y en este momento vamos a levantar un poco la pantalla para poder espiar la imagen y que ustedes puedan observar. Y ahí está amigos, como pueden observar, las líneas de colores que tenían ya se han quitado. De hecho, en el momento que nosotros aislábamos esa parte del conector, ya la imagen nos aparecía así por la mitad en el lado derecho. Y pues ahí pudimos darnos cuenta que el detalle lo teníamos en el panel LCD, por lo cual procedimos a aplicar la misma técnica que hemos venido aplicando con anterioridad, ya que es la más fácil. Y pues nos ha dado resultados buenos. Y bien amigos, ahí como pueden observar, ya tenemos una imagen muy buena. Nos ha quedado casi perfecta, ya que nos quedó sin alguna línea, sin alguna mancha, ya que muchas veces cuando hacemos este tipo de trabajo, este tipo de arreglo, algunas veces nos queda con alguna línea, alguna mancha, alguna imperfección. Y pues vemos que la tarjeta Tecon estaba funcionando correctamente y el detalle lo teníamos en el panel LCD, por lo cual procedimos a anular líneas pues en este conector del lado izquierdo. Y como les vuelvo a repetir, las líneas que cubrimos fueron 5 del lado izquierdo a derecho. Y ahí como pueden observar amigos, yo le he colocado una cinta negra pues para que se pueda observar mejor. Y bueno amigos, pues vamos a proceder a tapar la pantalla y a ponerla a trabajar. Y bien mis amigos, así nos ha quedado la pantalla. Nos ha quedado con una imagen muy limpia. Claro que como les he comentado en algunos otros videos, la imagen no siempre queda al 100%, ya que al anular algunas líneas de señal de video siempre pierde un poco de calidad, pero no es muy notorio, la verdad ni siquiera nos damos cuenta. Y ahí está amigos, ya tenemos la pantalla reparada. Hasta aquí dejamos el video, nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, comenten, dejen su valioso like. Ya saben, si tienen alguna duda, no se les olvide dejármelo en los comentarios y yo les responderé con mucho gusto. Y suerte con sus reparaciones amigos, nos vemos en el próximo video.